Bienvenidos a la jueza, al demandante, don Fabián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la demandada, la señora Carolina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, ¿cuál es su demanda? Yo venía a demandar a mi tía para apurar el proceso de que a nosotros lo llegó una notificación. ¿Ya? Sobre un embargo. ¿Ya? De una tal señorita Giovanna Elizabeth Aguilera Serna. ¿Ya? Están embargando las cosas de ella, o supuestas demente de ella. Es que ella nunca vivía en nuestra casa. Ese es el problema. ¿Y usted alguna vez estuvo arrendada esa casa? Arrendábamos un departamento interior, pero hace tiempo ya que dejamos de arrendar. Pero entre las personas que arrendábamos no tenemos el antecedente de esta persona. O sea, ¿no conocen a esa persona? No la conocemos. ¿Tiene ahí la demanda? Sí. Omar, ¿me la puedes traer, por favor? Nosotros... ¿Cuándo llegó esto? Llegó la semana pasada. Es una semana. ¿Ella han averiguado algo? ¿Han hecho algo? Yo hablé con el abogado por WhatsApp. ¿El representante? Sí. ¿El demandante? Sí. Exacto. Y el problema de esto es que no vayamos como a encontrarle solución. Vengo a decirle a mi tía que lo apuremos, si no a nosotros lo van a demandar, lo van a embargar las cosas. Uh-huh. ¿Ah? Ya que el préstamo que ella pidió a la empresa, ¿ah?, era de 6 millones y hasta el momento van 6 millones y medio. Claro, con intereses y todo lo demás. Sí. Claro. ¿Ya? Es una deuda que ya tiene con una casa comercial esto. No, con el banco. Un banco. Con un banco. Sí. Confundí el nombre, ¿cómo se parece? Sí. Sí, el banco. Pertenece a la casa. A la misma. Sí. Sí. Lo cual, a mí igual me pareció raro cómo llegó la notificación. Porque yo estaba con mi abuelo en su pieza y llegó un auto blanco y tiró el papel hacia adentro. Y ahí sale sí, que... Lo raro es lo siguiente, a menos que haya una... La dirección que aparece acá es exactamente su dirección, ¿cierto? Sí. ¿La dirección de embargar? Sí. La de nosotros. Pero abajo hay otra dirección. Uh-huh. Que se ubica en la comuna de Maipú. Sí. Que eso no resulta extraño si esta persona supuestamente vive en Maipú, porque la notificación llegó al Huachuraba. Y ya no sabemos qué hacer con el... No sabemos cómo solucionar el problema. Y estamos todos preocupados, mi abuelo ya tiene 80 y tantos años. Hemos tratado de todas formas, no hemos podido. Y ese lo... Y eso es algo que nosotros nos tiene preocupados porque tengo que pagar una cuenta que no es mía. ¿Sí? Lo que es más raro, voy a ver si puedo consultar la página del Poder Judicial. Cuando uno realiza una apertura de cuenta corriente o solicita un crédito en un banco, uno indica una dirección. Y esa dirección generalmente queda todo supeditado a que se verifique la dirección, entre otros antecedentes. Se verifica los ingresos, las remuneraciones, pero se verifica también la dirección que uno está indicando. ¿Cuál es la razón de verificar la dirección? Que si en caso de incumplimiento, como en este caso, se pueda realizar el cobro en esa dirección. Y si uno mira el cuerpo de la demanda, la dirección que indicó esta señora Giovanna no es la dirección donde están embargando los bienes, no es su dirección. No es mi dirección. Es otra dirección que está en la comuna de Maipú. Exactamente. Pero por alguna razón se intentó hacer la notificación personal, que es la primera notificación, y no encontrándose a nadie, se solicita al tribunal la notificación en razón del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Eso quiere decir por cédula, que van y simplemente la dejan, habiendo constatado el receptor que ahí vivía la persona o estuvo la persona en algún momento. Eso es lo que aparece acá. Lo que faltaría es revisar el expediente propiamente tal para ver por qué se solicitó ese cambio de dirección, qué fue lo que provocó ese cambio de dirección. Y desde que llegó este documento hasta hoy, ¿qué ha hecho usted o qué han podido ver? Hemos tratado de contactarnos con el abogado, el cual nos dijo... Traten de ubicarlo ustedes por su cuenta. ¿Sí? Claro, y solucionenlo ustedes. Es el abogado de la otra parte. De la parte que está interesada en recobrar algo de la deuda.
localizarla por redes sociales, Facebook. No hemos podido contactar con ella, solo conseguimos fotografías para saber, en cierta forma, quién es. Y no tenemos otro medio de localizarla, por eso recurrimos acá para ver, como en cierta forma, para denunciarla. Para que esto se haga público. Porque ¿es primera vez que le ocurre algo así? Primera vez. ¿Y nadie le ha dado ninguna señal de nada? No. ¿De qué hacer, dónde ir, nada? No. Que mi intención es denunciarla. ¿Por qué? Porque vivo con mi papá, una persona de 84 años. Tal cual, puede. Ingreso a la demanda, notificación de la demanda, señala nuevo domicilio. Pero qué cosa más rara. Con usted no tiene nada que ver un domicilio fijado en huérfano, ¿cierto? No. Me imagino que no. Que en sí el caso en sí no resulta demasiado extraño. Parte llaman y la mayoría son grabadoras, sí, diciendo que el banco se está contactando con nosotros y que paguemos la deuda. Yo no sé si aquí estoy descubriendo una nueva forma de operar, absolutamente inescrupulosa y desapegada a la ética que debiera tener un abogado. Esta cobranza que inicia un banco perteneciente a una casa comercial, tiene la demanda que se inicia en contra de esta persona, que debe ser una deudora de este banco y que eso no hay ningún reparo, pero que esta demanda que se inicia a principios del 2017 tiene señalado tres domicilios distintos. Tres domicilios distintos. ¿Y entre esos tres están? Entre esos tres está lamentablemente el suyo. Y eso quiere decir que han obligado por lo menos a dos personas a presentar tercerías en un juicio en que no tienen ni arte ni parte, lo que implica la contratación de abogados, gastos procesales, preocupaciones. Si aquí hay un domicilio que está indicado en este contrato que tienen con esta entidad bancaria, y es ahí donde tienen que realizar la cobranza, a menos que haya fundamento plausible, de peso, que les haga pensar que la señora está viviendo en otra parte. Pero si usted me dice que no la conoce, que nunca ha vivido en su casa, y el otro domicilio de huérfano aparentemente tampoco lo es, porque parece ser la oficina, una oficina de algún personaje que no voy a nombrar, pareciera que las direcciones fueron elegidas al azar. Así parece, y lastimeramente tocó la mía. Y si es que fuera así, es absolutamente criticable esa actitud. O sea, cobramos donde podemos, no donde debemos, haciendo pagar a inocentes por responsabilidades de otros. A justos por pecadores. Esto es inaudito. Y eso es lo que a mí me tiene preocupada, que en cualquier momento vayan y no sé, que nos quiten todas las cosas que es que ese es el grave problema, señora. Porque acá se juega con la falta de conocimiento de las personas que, si usted no hace una acción judicial y si las personas que están en esta situación no inician una acción judicial, perfectamente pueden llegar a terminar perdiendo sus bienes porque otro tiene deudas y no las paga. Qué horror. Lo que puede ser es que esta persona también haya señalado distintos domicilios con la finalidad de desviar la obligación. Y ellos tengan algún argumento para que no aparece acá, no se justifica porque se señala este nuevo domicilio, porque tampoco la ley exige justificarlo. Entonces no se señala cuál es la razón por la cual esta acción judicial inicia la acción de cobro primero en la comuna de Maipú, después sigue en la comuna de Santiago y después se traslada a la comuna de Huechuraba. ¿Por qué hace esto este señor abogado? No hay una explicación en el juicio que aclare por qué modifica las direcciones en las que está realizando la cobranza. Sí, y gravísimo, porque eso significa que puede llegar
a perjudicar, tal como está pasando en este caso, a un absoluto inocente que no tiene nada que ver. ¿Cómo llegó a esa dirección? A lo menos lo ameritaría saberlo. Si le están haciendo pagar una deuda ajena, saberlo. Sí, y el abogado en el que yo me contacté dijo que nosotros los contactáramos a Giovanna Elizabeth Aguilera Serna. ¿Pero por qué ustedes van a tener que hacerle la cobranza a este caballero que le pagan mensualmente una suma bastante considerable de dinero para que haga la cobranza? Si estos abogados no actúan gratis. Carmen, para tener más antecedentes del caso, nuestra periodista Valentina Araya fue a la búsqueda a ver si encontraba a esta señora. Ya, vamos a la nota. Luego de hablar con Carolina y gracias a algunos antecedentes que nos dio, pudimos encontrar más datos de Giovanna. Encontramos dos direcciones en comunas distintas, así que ahora vamos a ir a estas direcciones para ver si encontramos a Giovanna y podemos hablar con ella para que nos dé su versión de este caso. Llegamos hasta la comuna de Maipú, a la primera dirección que encontramos de Giovanna, así que ahora la vamos a llamar a ver si podemos conversar con ella. Llevamos mucho tiempo esperando y lamentablemente no tuvimos suerte, así que ahora vamos a ir a la segunda dirección que tenemos de ella. Llegamos hasta la comuna de Lo Prado, a la dirección que encontramos de Giovanna, pero nos llama la atención que esta es una junta de vecinos, así que vamos a entrar para saber si conocen a Giovanna o si efectivamente trabaja acá. Hablamos con la directiva de la Junta de Vecinos y por el apellido de Giovanna me dicen que es muy probable que viva por acá cerca. Me dieron una dirección, así que vamos a ver si corremos con suerte y la encontramos. Por nosotros se contactó Carolina Reyes, ya que vive en la comuna de Huechuraba. Y a ella le llegó una notificación diciendo que le iban a embargar la casa, ya, por una deuda de Giovanna. ¿Ya? ¿Usted no sabe por qué esta llega a esta dirección en Huechuraba? No creo que no tenga ni coincidencia con la numeración. ¿Esa es la dirección a la que llega la notificación? No, esa no es la dirección. No es la dirección que ella tiene en todos sus documentos, en todas sus cosas que ella saca, no es la dirección esa. No sé por qué ella vive en Maipú y esa es la dirección la que ella siempre ha dado. ¿Tu hija vive en Maipú? Sí. ¿No vive aquí? No. No, nunca. Y ayer la llamaron por teléfono y yo estaba presente cuando la llamaron. ¿Ya? Y ella dijo que no le había llegado ninguna notificación y ella está en trámites de la deuda. ¿Ella reconoce la deuda? Sí, reconoce la deuda. Y ella está en trámites de la... Y ella le dijo, no, si en la casa no hay nada ido a embarcar. Ella dijo que la próxima semana iba a poder ir a ver eso de la... Dijo, porque en la casa no hay nadie a embarcar. ¿La adquirió por qué, sabe usted? Esa deuda la adquirió por un préstamo, que a ella le descuentan con planilla. Y esa deuda no se pagó cuando correspondía, como 2 meses, que en este momento ya está trabajando. Porque ayer como a las 4 o 5 de la tarde la llamaron por teléfono para saber qué es lo que pasa con... Le dijeron, usted está embargada. Le dijo, ¿cómo se lo dijo en la casa? Nadie ha ido a embargar. Ahora vamos a hablar con Giovanna, porque su mamá nos dio su teléfono, ella está trabajando en este momento, tampoco está en su casa. Así que vamos a ver si nos puede aclarar esta situación vía telefónica. Mientras veíamos el video, me dediqué a revisar más información en el Poder Judicial respecto a esta causa. Fíjese que la causa tiene señalada 4 direcciones. Por Dios. 5 con la original. Se presenta la demanda con una dirección en Maipú. Luego se indica un nuevo domicilio en la calle Huérfano. Después se presenta otro escrito diciendo que la calle es en la comuna Lo Prado. Un tercero o cuarto escrito señalando
otra dirección en la comuna de La Florida. Y el último es el suyo en la comuna de Huachuraba. O sea, 5 direcciones de esta señora. ¿Cuáles son las razones por las cuales los abogados que tramitan esta causa llegan a esos 5 domicilios? No sé si es de responsabilidad de esta señora que escabulle las responsabilidades comerciales que tiene con esta empresa, o es de la falta de rigurosidad, por llamarlo de alguna forma, de las personas que tramitan esta cobranza, buscando cobrar a quien sea. Lo cual no debería ser, porque averiguar... O sea, es de una injusticia terrible, es de una injusticia terrible. Y yo en esto, ya que estamos en época de elección y que todo el mundo ofrece cosas, bueno, aquí se debiera justificar cuál es la razón que yo tengo para perseguir en tal domicilio una cobranza. ¿Por qué? Porque se obliga a gente con escasos recursos, con total desconocimiento, a contratar un abogado, a realizar un trámite judicial para defender sus pocas y nada cosas que tienen, y más encima, si no lo hacen a tiempo... Terminan perdiendo todo. Entonces es de una sensación de injusticia que frustra. Yo entiendo absolutamente su... Y es lo que pretende, por eso recurrir a usted como ya casi última instancia de ver qué poder hacer. Veamos qué dijo esta señora, la señora Joana. Valentina. Sí, dígame. ¿Y ahora? Le puedo decir algo. Yo recién hablé con mi abogado y él me dijo que no era responsabilidad mía, que había sido el banco el del error de los... Sí, no, sí, nosotros no te estamos culpando, al contrario. Lo que nosotros queríamos era aclarar este tema porque la notificación le llega a Carolina en Huachuraba. Sí, pero yo no di esta dirección, pues la dio el banco. El banco es el responsable de haberse equivocado en la dirección. Entonces, tú reconoces la deuda, ¿cierto? Sí, pues está reconocida, sí, yo siempre la he reconocido. Uh-huh. Sí, incluso son 3.400.000, 700, algo así. Ya. ¿No son los 6 millones que sale ahí? No, para nada. ¿Y a ti te llegó alguna notificación de embargo? No me llegó una notificación que tenía que regularizar la deuda, no me ha llegado notificación de embargo. De hecho, que a mí me llaman constantemente todas las semanas y a todos me vuelven a decir mi mismo domicilio, porque ellos me dicen, usted vive en tal dirección, sí, su número de teléfono es tanto, sí. Entonces, por eso me parece raro que hayan notificado a otros lados, que hayan ido a otros lados, y ellos lo primero que hacen es pedirte un comprobante de domicilio antes que te presten dinero. Entonces, no me parece justo ni para la persona que está pasando esto, ni para mí tampoco, que vayan a molestar a otra persona por mi culpa. Tú estás al tanto y en el caso de que ella requiera de ti, ¿estarías dispuesta, no sé, a hablar con los abogados pertinentes o tu abogado también? O sea, sí, pues sí, de eso ya lo estoy llamando todo el rato porque no me parece justo lo que está pasando. Yo debería dirigirse al banco y decirle que es su error, el banco se equivocó, no yo. Ellos están, creo que el abogado dice que tengo que certificarme hasta en La Florida. Yo nunca en mi vida viví en La Florida, en Huachuraba, siempre viví en Maipú. Dentro de todo, ella tiene mucha razón, que era lo que habíamos sostenido hasta acá. Cuando se abre una cuenta bancaria, cuando se pide un crédito en una entidad bancaria, uno tiene que registrar un domicilio. Y ese domicilio que está registrado es el que se interpuso en la demanda, en la comuna de Maipú. Sin razón alguna, sin expresar causa, esta gestión judicial señala como domicilio después Santiago Centro, Lo Prado, La Florida, Huachuraba. 4 comunas más, además de Maipú. 5. Sin decir por qué. Y fíjese que en las comunas anteriores aparentemente aparece frustrada la notificación. ¿Qué quiere decir? Para que vayamos entendiendo bien cómo funciona esto, porque aquí también puede caber responsabilidad a lo mejor en ustedes o a lo mejor en la persona que efectúa la notificación, que es un receptor. Cuando yo le digo al banco, al tribunal, mire, voy a demandar a la señora Joana y ella vive en la comuna de Maipú, en tal dirección, la primera notificación que recae sobre esto es notifíquese la demanda. Y el tribunal le dice
al demandante que tiene que notificar este documento. El demandante le encarga a un receptor judicial, que es un auxiliar de la Administración de Justicia, una persona que trabaja fuera del tribunal, que se le paga, notificar la demanda. El receptor retira el expediente y va a esta dirección. Toca el timbre. Toca la puerta. Está aquí la señora Giovanna. Lo que debe haber pasado acá es que en esa dirección le dijeron, no, ella no vive aquí. Lo más probable. No está, sino que le dijeron, no vive aquí. Entonces el receptor estampa en el expediente que esa dirección no corresponde al demandado. El abogado demandante entonces indica una segunda dirección. Dice, ah, entonces vayan a notificar a Huérfanos a Santiago Centro. Fue otro receptor hasta la calle Huérfano. Buenas tardes, está la señora Joan. No vive acá. ¿No es acá? No, no es acá. Devolvió de nuevo el expediente al tribunal diciendo que no vivía ahí. Y así pasó lo mismo con la dirección de Los Prados y con la dirección de La Florida. Y según se estampa en el expediente, según los dichos del receptor judicial, cuando llegó a la comuna de Huechuraba, tocó la puerta, preguntó por la señora Joana y le dijeron, no está. No vive acá. Que puede que se lo haya dicho alguien en la casa, puede que se lo haya dicho un vecino, puede que se lo haya dicho cualquier persona del barrio. Alguien, según el receptor, que es el supuesto para que se practique el artículo 44, señaló que la señora Joana vivía ahí, pero que no estaba ahí en ese minuto. Y esa es la constancia que debe dejar el receptor en el expediente. Cuando se ve eso en un expediente, el abogado dice, entonces voy a pedir al tribunal autorización para no notificar personalmente, porque ya que me consta que ella vive ahí, pero no está ahí, voy a pedir autorización para que lo notifiquen por cédula. ¿Qué es por cédula? Que le lleven esta copia que está aquí completita a cualquier persona que esté en ese domicilio, porque ya me consta que ella vive en ese domicilio. Entonces ahí sacaron esto, el tribunal autorizó y fueron a entregar esto a su casa. Es que eso es lo que resulta extraño porque... Yo lo encuentro más que extraño. Y aparte... Nadie ha indicado que... Ese papel nadie lo recibió. Uno podría tener la duda, pero en este caso, donde la propia afectada dice que nunca vivió ahí, que no tiene ninguna relación con usted, la duda no recae sobre ella, recae sobre otras personas, sobre otras partes. ¿Una negligencia por parte de la entidad bancaria o del abogado? ¿Cuál es la razón por la cual esa entidad bancaria llega a este domicilio? ¿Cuál es la razón por la cual el receptor judicial certifica que supuestamente la señora...